17 long years, and I've spent all my money on whiskey and beers. I go to some hollow and I set up. Bueno, pues yo desde que tengo uso de razón, me empezó a gustar desde que miraba muchos señores mismos de aquí del rancho que traían sus detectores. Y desde entonces como que tenía la idea de, como muchos de la mejor, no de encontrarme un tesoro en grandes dimensiones, pero sí como alguna monedita que fuera algo valiosa, algo escasa. Sí. Es más reciente, entonces. También se encuentran barro así de diferente color. No tiene que ser simplemente verde para ser antiguo. Entre más pardo esté el barro, está más viejo como ese pedazo. Mira. Estas las usaban mucho en los arados de mulas, antes de troncos de mulas. Son tuercas muy, muy antiguas. Son tuercas cuadradas que ya ahorita ya no se fabrica este tipo de tuerca. Entonces también es una pieza antigua. Sí, también es una pieza antigua. De los arados de ala que se les ponían. Estas las traían. Hasta ahorita llevo pasado de 2 años detectando. Tengo poco, pero en esto poco que tengo, ya me... Se puede decir que me he especializado en cómo detectar un lugar, a qué lugares ir. O sea, ya tengo poquita experiencia, porque cuando empecé yo, cuando me llegó mi primer detector que compré, nada más salía a caminar a los cerros sin ningún rumbo. I saw clouds roll across the sun. Could have been 100, might have been just one. Pues es que cada día se va aprendiendo cosas diferentes. De simplemente cómo mover el detector, una calibración del mismo detector, cómo buscar, cómo el barrido del suelo a través del plato, cómo hacerlo también. Y hay muchas formas, es que cada quien tiene su modo de búsqueda y no siempre se va a llevar un buen resultado con un tono bueno. Porque a veces un tono bueno puede ser un pedazo de aluminio, puede ser un pedazo de cobre. O sea, el campo magnético que avienta cierto material. El fierro te lo va a dar ronco. Un aluminio, como es muy conductivo, ese te va a dar un tono muy, muy alto. Igual que la plata, muy, más agudo. En eso se va identificando también. Bueno, a mi punto de vista, yo no me quedo con la tentación de que estaba allí. Si me da tono bueno, yo lo escarbo. Y a veces me da tono bajo, y yo también lo escarbo. ¿Por qué escarbo los tonos bajos? Porque ahí puedo encontrar reliquias. Puedo encontrar aretes, anillos, cruces chiquitas, muchas cosas. Que también saco casquillos como de 22, 25. Pero en uno de esos tonos está el oro, las monedas de oro. Aquí tiene, mira. La F y tiene un 0. Y acá tiene como un 7 y otro 0. Es Fernando, la F de Fernando con el 0. Y séptimo tiene el 7 y la O de séptimo, con lo que empezaban. ¿Está fechada?
De hecho, yo también utilizo el péndulo. Andaba con varilla de primero, pero no estoy muy acostumbrado a la resistencia. Es la energía que traes tú. Tienes que preguntarle tú al péndulo. Para empezar, siempre y cuando va a empezar uno, son dos preguntas las que les debes hacer. Dame un sí y dame un no. El péndulo se va a empezar a mover para un lado, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Cuando tú le preguntes, dame un sí. Y siempre tenlo grabado eso. Y después le preguntas, dame un no. Y va a voltear al contrario del sí. Y eso que siempre se te quede grabado, cuál es tu sí y cuál es tu no. Ya de allí le puedes preguntar tú lo que sea. Hay muchos que les preguntan, ¿dónde está una moneda? Y el péndulo empieza a jalar, se empieza a mover solito, pero cuando empieza a correr primero a apuntar, es para donde te está guiando, para donde está la moneda. Yo, a mi punto de vista, a veces quedando así, yo a lo que ya conozco es sacar una monedita. Y una moneda puede ser de plata y puede ser una moneda rara, escasa, porque el que busca encuentra. Y yo he encontrado monedas algo escasas, que sí tienen su valor. Y es lo que te digo, cada vez que sale uno, sale con la intención simplemente de distraerse. Y claro, de sacar alguna monedita, aunque sea algo escasa o algo así. Pero simplemente tú sales, convives, conoces mucha gente, se te pasa el día, disfrutas, tienes tu plática con ellos, los vas conociendo, vas formando una amistad. Ya si sale una monedita, eso ya es extra.